Buenos good morning. A, I'm going to start off in English and then we will turn into Spanish shortly here. But I, let me say it is a great pleasure to have with us Dr. Jose Narro, the rector of UNAM, the, uh, the Maxima Casa de Estudios en las Americas, really the greatest university in the Americas, um, both in size but also in reputation and influence. Um, he is a, uh, a well, You'll get a formal introduction of him in a moment from Eric Olson, but let me say it, it, he is himself a, a, one of Mexico's most important public figures, a person who has played a role in an, almost all of the most critical issues that Mexico is facing, whether it's education, economic issues, security issues, or, or almost anything else you can talk about. And the UNAM has, of course, also played that role with him. Um, and he's held a number of positions in the university, but you'll hear about that in a minute. i um, also want to recognize dr. silvia nunez, who is a member of uh, the mexico institute advisory board. very pleased to have her with us. director of uh, CISAN, which is the center for north american studies at the unam. and great to have you here with us, silvia. she was just here actually a couple of weeks ago for our board meeting. so good to have you, have you back so quickly as well um as well as a number of other distinguished personalities here so doctor very glad to have you here this morning and let me turn it over to eric Olson. and let me recognize before eric also lazaro cardenas always great to have lazaro with us but lazaro is is really the chair of, of what we call Dialogues with Mexico, Diálogos con Mexico, which is our series of distinguished speakers from Mexico, the, the most important voices that need to be heard in Washington so that, that, uh, that we can understand what's going on in Mexico. And so, very glad for everything that Lázaro does as a senior scholar here and as the chair of the Dialogues program, and very glad for, for his, uh, his um, work in bringing Dr. Narro here today. Eric. Uh, muy buenos dias. Eh, también quiero darle las gracias a nuestro colega uh, y el director del Mexico Institute, Andrew Seeley, que pues siempre es un honor contar con su presencia y participación en estos eventos de diálogos con México. Este es un espacio que tenemos en el instituto para eh, encuentros entre autoridades y personajes y líderes de México. Que vienen a Washington y, y es un espacio de conocimiento y e entendimiento entre los dos países. Y el día de hoy, obviamente, nos da, uh, es un gran honor y nos complace mucho poderle darle la bienvenida al doctor José Naro Robles, el, el vigésimo uh, tercer rector de la Universidad Nacional uh, Autónoma de México. Y, y como esposo de un egresado de UNAM, me da eh, particular, eh, eh, me honra y me da es muy grato para mí pues poder eh, eh, darle la bienvenida al doctor Narro el día de hoy. El doctor Narro, como hemos dicho, este, eh, eh, es el rector de la universidad, fue eh, su cargo fue renovado en noviembre del 2011 para un segundo periodo. Es un licenciado en medicina. Se dice un humilde médico, pero creo que es mucho más de, <laughs> mucho más de eso. Pero recibió su, sus eh, estudios posgradados en la Universidad de Birmingham en Londres. Él es uh, eh, profesor de los más altos niveles de, de la UNAM. Ha tenido. Eh, más de 32 años de experiencia en la UNAM y es uh, el autor de más de 90 artículos científicos y 170 artículos de interés eh, general. Eh, y ha dado más de eh, 500 cátedras y conferencias en México y alrededor del mundo. Y después de terminar su presentación acá, eh, el doctor Narro va a la Organización de Estados Americanos, va, donde va a dictar la Cátedra de las Américas con el título La Educación y el Desarrollo en las Américas. Eh, eh, él ha servido como eh, secretario general de la UNAM y como el director de la Facultad de Medicina en la misma. Eh, como ha dicho Andrew, la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución de gran prestigio, no solo en México, sino en todas la, las Américas. Él eh, nos acaba de decir ahora en un desayuno que eh, la Facultad de Veterinaria es, una, es la única eh, facultad de veterinaria en México que ha sido recibido en la asociación de escuelas de veterinaria en Estados Unidos como miembro de esa asociación eh, y hay muy pocas en todo el mundo que han recibido ese honor. Así que te da idea de la calidad eh, de la educación científica en México. Hoy nos honra con su presencia y va a dictar una conferencia titulada Nuestro Mundo, Paradojas, Problemas y la Necesidad del Cambio. Creo que es un momento muy interesante, no solo en México, pero en todo el mundo donde eh, estamos viendo muchos cambios por delante. Así que nos, nos dará mucho gusto eh, recibirlo. Por favor, pase adelante, doctor. Eh, y pues vamos a darle la bienvenida. <plausos> good morning, everyone. Uh, i'm going to start in english, and soon i will speak in spanish. thank you very much for the invitation to, to be with you, andrew, eric. it's a, a real pleasure. and, of course, lazaro, thank you for inviting me to share some ideas, some reflections about the situation in the world we are living. Voy a uh, antes que para simplificar voy a hablar en español y las láminas estarán eh, presentadas en, en inglés. Eh, quiero por supuesto empezar diciendo que la presentación que voy a hacer, como en México no pasa nada ahorita todo está muy tranquilo y no hay inquietud de, de, de ninguna naturaleza. Decidí entonces no hablar de algo que podría parecer aburrido para, para ustedes y, y me voy a concentrar o voy a hablar más bien eh, sobre eh, algo que por supuesto le afecta a México, por supuesto le afecta a muchos países de la región de las Américas y que yo no tengo duda. Eh, forma parte de los problemas de la sociedad contemporánea, forma parte de los problemas del mundo. Yo deseo que este encuentro que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México tengo con el eh, centro, eh, con el Woodrow Wilson Center, eh, sea eh, la primera de muchas eh, que se da entre el rector y el, el centro, sé, conozco de la vieja relación que hay entre la UNAM, sé, conozco de la presencia de la directora del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad en el board del centro, pero no tengo duda de que podemos y tengo que decir, debemos hacer más cosas juntos. Eh, para beneficio de nuestras dos instituciones, eh, pero sobre todo para beneficio de nuestra, de nuestra gente. Quiero decir también que la presentación que van a escuchar ustedes es necesariamente incompleta. He seleccionado algunos de los temas, de las, algunas de las paradojas, algunos de los problemas, y quiero terminar por... O, eh, plantear con ustedes la conclusión. Y de hecho me gustaría decirles por anticipado cuál es mi conclusión. El mundo tiene que cambiar. Hace poco tiempo un, un historiador recientemente fallecido inglés, Tony Jott, escribió un libro muy relevante a, a este propósito recordándonos que algo no está bien que algo no está funcionando en el mundo que vivimos, que está precisamente lleno de esas paradojas, eh, lleno de estos eh, contrastes, lleno de estas situaciones que se vuelven casi eh, ilusiones en muchos, eh, en muchos momentos. Y se vuelven eso porque no hay duda de que las cosas han mejorado. Que cuando uno revisa la forma en la que nacían, vivían y morían los seres humanos hace 100 años, es muy diferente a lo que hoy tenemos. No hay absolutamente ninguna, no puede haber una discusión al respecto. Pero el problema es que nos perdemos con mucha frecuencia en los promedios. Si uno ve la esperanza de vida al nacimiento, por ejemplo, de los seres humanos, es muy diferente, pero si uno ve lo que está pasando en algunas naciones africanas y en algunas regiones en particular de esas naciones, uno se da cuenta que hay retrasos, hay rezagos, hay brechas que en mi opinión, desde cualquier punto de vista, son absolutamente... Eh, inaceptables. Éticamente no es aceptable lo que está pasando en, en muchas partes del mundo. Eh, déjenme usar las palabras del de secretario general de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, eh, quien hace poco, el año pasado, en eh, uno de los mensajes del secretario general, decía lo siguiente. Eh, lo cito literalmente, tenemos suficientes alimentos para todos y sin embargo casi mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Contamos con los medios para erradicar muchas enfermedades y sin embargo muchas de estas se siguen propagando. Tenemos un rico entorno natural y sin embargo este sigue siendo objeto de agresión, explotación cada día. Todas las personas conscientes sueñan con la paz y sin embargo gran parte del mundo está en conflicto y saturado de armamentos. Eso es el punto de vista del secretario general de Naciones Unidas. Déjenme pasar revista a algunas de esas grandes paradojas que he seleccionado para esta ocasión. Vivimos en la era de la información, vivimos la era de la comunicación, en tiempo real estamos viendo lo que pasa prácticamente en cualquier parte del mundo, podemos estar comunicados al instante todo el tiempo, prácticamente de cualquier punto a cualquier otro punto de nuestro, de nuestro mundo. Son parte de las maravillas de la vida que nos ha tocado vivir a nosotros. Y paradójicamente, en contraste, en 2009, hace tres años, teníamos casi 800 millones de personas en el mundo, de 15 años o más, que no sabían leer, que no sabían escribir. Teníamos 140, 139 millones de niños en edad escolar. de niños y de jóvenes adolescentes que en el mundo no iban a la escuela. En medio de las grandes posibilidades, en medio de la era de la comunicación, de la información, resulta que hay gente que no tiene absolutamente ningún acceso a esas posibilidades. En salud nos pasa algo semejante. Tenemos avances francamente extraordinarios. Cuando yo quiero ejemplificarlos, me acuerdo de una película cuando yo estudiaba, todavía estudiaba medicina en aquel momento, es una película de los años 60, es una, pequeña, una película inolvidable, no por la artista, no por Raquel Welch, no vayan ustedes a pensar que tiene que ver algo con ese rol, sino porque era un viaje fantástico, se llamaba así en español. Eh, un viaje fantástico porque reducían a un equipo de científicos, lo inyectaban al cuerpo humano y se hacía un viaje maravilloso por el, cuerpo, por el cuerpo de un ser humano. Bueno, eso que era absolutamente ciencia ficción a finales de los años 60, pues resulta que hoy en día casi en cualquier hospital mediano, pero de calidad del mundo, se puede hacer. Podemos estar viendo lo que pasa en tiempo real con el corazón o con muchos de los órganos. Podemos casi retratar el pensamiento con las imágenes cerebrales. Podemos encontrar y detectar tumores pequeñísimos en cualquier parte del organismo. Podemos hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Tenemos elementos para la prevención, para el tratamiento. Para la rehabilitación podemos hacer cosas fantásticas y sin embargo casi 20% de las muertes de niños menores de 5 años que ascienden a casi un millón y medio de defunciones en el mundo podrían haber sido evitadas podrían haber sido prevenidos vivimos una paradoja en este sentido aquí está un poco el contraste de lo que yo les decía con la esperanza de vida al nacimiento de los seres humanos. En 1950, la esperanza promedio de vida de un ser humano era menor de 50 años, 47.7 años en 1950. Casi alcanza en la actualidad 70 años. Debemos estar ya muy cerca de los, de los 70 años. En estos 60 años se incrementó en más de 20 años de esperanza de vida. Sin embargo, la diferencia entre las regiones más desarrolladas, hay países como Japón o como Suecia que tienen por arriba de 80 años de esperanza. Los japoneses se están acercando a los 83 años de esperanza promedio de vida. Un japonés que está naciendo en este momento tendrá como expectativa promedio de vida de su generación 83 años de edad. Y sin embargo, esa diferencia entre los países desarrollados y los países menos adelantados es francamente eh, enorme. Son 20 años de diferencia entre nacer en un país subdesarrollado, en un país pobre versus la posibilidad de nacer en un sitio en buenas, en buenas condiciones. Cuando revisamos la mortalidad infantil, de nueva cuenta, un enorme contraste, mejorías indiscutibles, eso no hay manera de desconocerlo. Lo que pasa es que deberíamos procurar que eso que sucede en muchos sitios se extendiera a la totalidad. De los, grupos, de los grupos humanos. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, la mortalidad infantil eh, en, las, en los países menos adelantados, en los países pobres, para hablar sin eufemismos, eh, bajó de casi 200 por cada mil nacidos vivos. Imaginen ustedes el tamaño de cada 100... Niños que nacían eh, a mediados del siglo pasado en los países pobres, de cada 100 eh, sobrevivían 80 el primer año de vida. Así se mide la mortalidad infantil. Bueno, hay una reducción de más del 60% si compara uno la tasa de mortalidad de 1950 con la de 2000, lo, la de 2010. Ya, comillas, solo, ya únicamente está en 72 por cada mil nacidos vivos. Pero si ustedes ven cuál es la diferencia, otra vez, con los países desarrollados, pues resulta que todavía estamos en esos países pobres por arriba de la que tenían los países desarrollados a mediados del siglo pasado. Ese es el tamaño del contraste, de la brecha que se da en nuestro, nuestro mundo. Hablamos de que es, decía yo al principio, la nuestra, la era, la sociedad, la economía del conocimiento. Y eso suena muy bien. Es eh, un lugar común ya. Y todos nos sentimos como si todos los seres humanos formáramos parte de esa sociedad del conocimiento, de esa economía del conocimiento. La realidad es que esto no sucede. Así, la realidad es que solo son algunos países y a veces en algunos países algunos grupos de población los que realmente forman parte de esa sociedad del conocimiento. La gran mayoría de los habitantes de este planeta, la gran mayoría de los seres humanos, están fuera de la sociedad del conocimiento. Aquí van algunos ejemplos. Fíjense ustedes, en Europa Occidental o en, en América del Norte, y aquí excluyo el caso de México, incluyo exclusivamente Estados Unidos y Canadá, la cobertura de la educación superior llega a ser del 72% como, como promedio en esos países. Vean lo que sucede con el caso de América Latina, de parte del, de Asia Occidental y del Sur, o notablemente con lo que sucede con los países africanos del Subsahara. Sus coberturas son 38% para América Latina, es casi la mitad, 13% para los países pobres de Asia y 6% para el caso de los países africanos subsaharianos. Hay una enorme, enorme eh, diferencia y distancia. Cuando ve uno países, se queda uno francamente impresionado. La gran apuesta de Corea del Sur desde hace 40 años fue la educación. Y fue la educación en todos los niveles. Empezaron, por supuesto, con la educación primaria, la educación elemental. Siguieron con la educación secundaria y hoy en día tienen una cobertura, es cobertura bruta, que quiere decir que son de todos los grupos de edad, no son nada más los jóvenes que deberían estar en la universidad, pero da lo mismo. Y vean ustedes, Corea del Sur, casi, casi el 100% de la población, Grecia con todo y sus problemas que nos tienen a todos con dolor de cabeza, que es otra cosa maravillosa de nuestro mundo. Se come algo alguien en Grecia y la indigestión la tenemos en todo, en todo el mundo, nos hace daño a todos. O Finlandia, que también es un caso, ustedes pueden ver estos tres países con más de 90% de cobertura en educación superior. Y contrastenlo con lo que pasa en Etiopía, en Burundi o en la República de Níger, en donde todos. Estos tres países tienen menos de 5%. Entonces, ¿podemos decir realmente que el mundo está en la sociedad del conocimiento? ¿Podemos con toda la fuerza sostener eso? Yo digo que no es posible. Hace rato, en una reunión privada en la que me torturaron para que dijera cosas sobre lo que pasa en México, no dije nada para los compañeros de los medios de comunicación, no me sacaron una sola palabra al respecto, pero, <laughs> pero me refería a que el mundo cambió de una idea de modelo y de sistema educativo triangular o piramidal, que fue como se entendía una base muy amplia para la educación elemental, primaria, una zona intermedia, un poco más angosta, para el caso de la educación secundaria y un vértice. Y esta es la, la pirámide típica que teníamos, además, cargada al lado de los hombres versus el lado de las mujeres, esta era la típica. Y vean ustedes lo que tiene Corea, Corea del Sur en la actualidad. Es un cuadrado, es, es, se transformó, pero no es Corea. Eso pasa en Finlandia, eso pasa en, en muchos de los países europeos, eso está pasando en los Estados Unidos, en Canadá, eso está pasando en Australia, eso está pasando en Singapur, eso está pasando en Japón, eso está pasando en muchas partes del mundo. Y lo que no queremos es que sigamos diciendo que eso no puede ser para todos. Lo que hoy éticamente es inadmisible es que los seres humanos digamos y reconozcamos que hay ciudadanos del mundo de primera, de segunda y hasta de sexta categoría. Habemos algunos que pensamos que es preferible ser todos de segunda, pero más parejos, y no este, tener esas diferencias tan, tan enormes. Junto a estos contrastes y estas paradojas, escogí algunos problemas que me interesa puntualizar. No voy a hablar hoy de uno de los más importantes, que es el, el de los asuntos ambientales. No lo seleccioné, pero por supuesto que está implícito en, en varios de estos temas. Prefiero referirme el día de hoy a las condiciones demográficas. De pronto se nos, se nos hizo ya muy natural. Del Club de Roma de fines de los años 60 y principios de los 70, que era una enorme preocupación el crecimiento poblacional en el mundo, pasamos a decir, bueno, no importa, ya vamos en el siete mil, ya nació el ciudadano del mundo siete mil millones. En algunos años más, en un, menos de una década, habrá nacido el ciudadano 8000 mil millones. Y por ahí de mediados de este siglo, yo no lo veré, pero las damas que están presentes aquí, todas ellas lo verán. Porque son muy jóvenes y llegarán a mediados de este siglo a presenciarlo, pero vamos a tener 9 mil millones de seres humanos. Les recuerdo que a principio del siglo XX, en el año 1900, se estima que la población del mundo eran 1.600 millones de personas. El crecimiento ha sido verdaderamente impresionante. Es producto del desarrollo, es producto de evitar muertes prevenibles, pero esto nos ha traído otras consecuencias. La pobreza es uno de los grandes problemas y yo tendría que decir pobreza y desigualdad, porque hoy las diferencias se notan mucho más. Voy a hablar un poco sobre viejas y nuevas plagas, viejas y nuevos problemas en materia de salud. Y de algo que a mí me preocupa mucho, la pérdida de valores en la sociedad contemporánea. Empiezo por algunos de los asuntos demográficos. Aquí está lo que yo estaba diciendo. Y está todavía más eh, señalado con las diferencias entre los países pobres y los países ricos. El 82% de los 7 mil millones de seres humanos. Viven, eh, según Naciones Unidas, viven en países poco desarrollados, en países pobres. 1.600 millones de seres humanos de nuestro planeta tienen entre 12 y 24 años, de ellos 850 son jóvenes que deberían estar, en la mayoría de los casos, en las universidades, entre 18 y 24 años. Y como decía yo, a mediados de este siglo, los que pervivan eh, verán que se cumple la predicción demográfica de que será el planeta habitado por cerca de 9 mil millones de seres humanos que van a demandar lo que todos hoy, por lo menos quienes estamos en este espacio, tenemos: alimentos, educación transporte, consumo, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, eh, la población de los países más desarrollados es hoy de 1.240 millones, 1.2 billones en términos del sistema que ustedes manejan. Eh, de ahora y hasta el 2050 va a crecer en 70 millones de personas. Los países desarrollados tendrán 70 millones de personas más, pero, pero la población de los países pobres, 5.8 billones, 5.800 millones de seres humanos, va a crecer. En 2.260 millones de personas, 32 veces más que el crecimiento de los países desarrollados. Lo que vamos a crecer en el mundo si no resolvemos el problema es la pobreza. Cada vez hay en términos absolutos, no relativos, más pobres, porque lo que estamos haciendo es no resolver el problema de fondo. En el mundo, a mi entender. De hecho, uno puede sostener con los datos que en números absolutos nunca había ha habido tanta pobreza en el mundo. 2.600 millones de personas, 2.6 billones de seres humanos, que viven con menos de 2 dólares al día. Y no solo en los países eh, desarrollados, incluso en los países pobres, vivir con tan poco se vuelve muy complicado, se vuelve muy, muy difícil. De esos 2.600 millones, 1.4, 1.400 millones o 1.4 billones viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 1.25 dólares al día. Más de mil millones, como lo vimos en el mensaje de Ban Ki-moon, más de mil millones de seres humanos pasan hambre y más de dos mil millones de seres humanos tienen carencias de algunos de los micronutrientes fundamentales. Junto a esto, como parte de los grandes problemas de la pobreza, 130 millones de niños tienen peso inferior al normal y casi 200 millones de niños de menos de 5 años tienen un crecimiento, un desarrollo de sus facultades, de su potencialidad que está retrasado. No serán adultos que tengan todo el potencial porque en la niñez temprana no tuvieron los elementos para poder desarrollar sus potencialidades neurológicas, mentales, su inteligencia, y esto me parece, insisto, a todas luces, que es insostenible. Cuando uno revisa simplemente los efectos de la pobreza nuevamente en condiciones sanitarias y en disposición de agua potable, ahí están los datos de Naciones Unidas, mil millones de seres humanos. Uno de cada siete que no tiene acceso a agua potable en el mundo. Y 2.400 millones, cuatro de cada diez prácticamente, que carecen de servicios de saneamiento básico. Esa es parte de la realidad de la pobreza eh, que tiene el mundo. Cuando hablamos de las viejas plagas que han afectado a los seres humanos, de pronto parecería que se nos olvida que muchas de ellas siguen estando presentes, que son plagas, que son enfermedades, que son problemas que todavía hoy tenemos. Por ejemplo, dice Nación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, WHO, que la mitad de la población del mundo está expuesta a sufrir paludismo. Eh, según esta Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, en 2010 tuvimos unos 216 millones de casos de paludismo que resultaron en la muerte de más de 650 mil personas. El 86% de esas defunciones, por cierto, se presentan en niños. Menores de cinco años, que son con frecuencia los que tienen menos experiencia inmunológica y menos posibilidades de sobrevivir al problema del paludismo. El paludismo no es un problema del pasado, el problema es, eh, sigue presente, sigue afectando a seres humanos en regiones que, claro, a veces preferimos ignorar y no, no ver. O el caso de la tuberculosis. No es un asunto de la época romántica, del romanticismo de principios del siglo XIX, no. El problema de la tuberculosis sigue causando cientos de miles, 1.7 millones de muertes generó la tuberculosis el año eh, pasado o el año antepasado. Recientemente, pues, la gente en el mundo sigue muriendo de tuberculosis. Junto a esos viejos problemas de siempre que han afectado a la humanidad, están las nuevas patologías, las nuevas plagas. Señaladamente, eh, quiero referirme al caso en, en esta lámina del VIH, SIDA, eh, se estima por ONU-SIDA eh, que en 2010 se registraron en el mundo. Casi tres millones de nuevas infecciones por SIDA. Parte del problema es que ya dejó de ser, y lo tengo que decir así con toda honestidad, ya dejó de ser el problema de los países eh, desarrollados. Y como ahora es un problema de los países pobres, particularmente los africanos, pues entonces parecería que ya no nos importa tanto. El problema está ahí. Y además está esperando volver a atacar en cualquier parte del, del mundo. 34 millones de seres humanos viven con la infección en el mundo, algunos con capacidad de transmitirla, otros francamente enfermos. Y esto es 17% mayor que en 2001. El problema sigue creciendo, no lo hemos podido controlar. De los infectados, un número muy importante, tres millones y medio son niños que viven con el virus, que en muchas ocasiones lo adquirieron en la etapa prenatal. Y por lo menos a mí me parece muy duro, muy fuerte esto. Dos nuevas plagas a las que quiero referirme. Una que tiene que ver con el consumo de tabaco. Eh, Seis millones de seres humanos, calcula la Organización Mundial de la, la Salud, que fallecen a causa del hábito del tabaquismo. Y se estima que en menos de dos décadas serán más de ocho millones de personas las afectadas y de nueva cuenta eh, más cargado para el caso de los países que empezaron con el hábito del tabaco más tardíamente y eh, que todavía no tienen regulaciones gubernamentales para poder contender con el problema. La otra es el caso de la diabetes, en donde hay un problema genético, pero en donde el problema fundamentalmente es la adopción de nuevos estilos de vida. La genética no cambia de una generación a otra. Y lo que estamos viendo en el mundo, en muchos lugares, México es un país eh, eh, muy afectado por, por, este, por este problema. Si ustedes revisan las tasas de mortalidad en mi país, eh, entre 1950, 60 y las de ahora, la enfermedad que más ha crecido en su impacto dentro de la estructura de la mortalidad es la diabetes mellitus. Y no puede haber un cambio genético en una población en cuatro décadas. No, son los estilos, son los estilos de vida. En el mundo, 350 millones de personas es probable que tengan diabetes. Eh, se estima que eh, en 2011 deben haber muerto cuatro y medio millones de personas entre 20 y 70 años de edad. Y en un solo año la mortalidad por diabetes se incrementó en 13%. Es un problema de altísimo desarrollo para algunos grupos poblacionales que, insisto, genéticamente eh, son mucho más susceptibles de tener la patología, pero que podría o retardarse su aparición o minimizar los efectos de la patología si se contara con las medidas necesarias. Algo que va muy cercano a esto y que algunos de nuestros países, los Estados Unidos y México, seguimos teniendo una gran epidemia eh, que tiene que ver con el, el sobrepeso o la obesidad y que tanto en el mundo como en algunas naciones, insisto en particular, representan un grave problema. En México se estima que siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso o francamente obesidad. Decía yo que me preocupa el asunto, el tema de la pérdida de valores. Y me preocupa porque de pronto parecería que le queremos confiar todo a la ciencia. No importa lo que pase, porque la ciencia y la tecnología van a venir en nuestro apoyo. Y no importa lo que suceda, porque ya habrá una solución, la que, pueda, la que pueda venir. Y no necesariamente va a ser el caso. Y no necesariamente las respuestas a todo lo tiene la ciencia. Y yo soy de los que piensan que parte de la solución de los problemas del mundo está, por supuesto, en la ciencia y la tecnología, pero también en los modelos sociales en las formas de ver lo que es el éxito de las personas, en el sistema de valores que estamos desarrollando y que son valores eh, laicos a los que yo me refiero, valores cívicos de los que estoy hablando, eh, y en donde las humanidades y las ciencias sociales tienen un papel, a mi entender, extraordinariamente muy importante. Yo no puedo sostener que el éxito se mida eh, de una manera eh, eh, distinta a, a la que debiera, en mi opinión, eh, medirse. Eh, yo no soy de los que piensan o creen que el secreto de la vida y la forma de medir la felicidad de los seres humanos se corresponda con lo que uno ha acumulado en moneda internacional de preferencia en este momento dólares, el euro cuidado, ¿no? eh, o en bienes materiales, en posesiones, en vehículos, en casas, en terrenos. En, yo no creo, a lo mejor estoy equivocado, lo, siempre acepto que puedo estar equivocado, pero me parece que el éxito es mucho más que eso, que el éxito tiene que ver con muchas otras cosas y que la felicidad de los seres humanos no es estrictamente el tener resueltas y a veces acumular en demasía esos bienes y esas eh, propiedades. Por supuesto que hay nuevos problemas y por supuesto que algunos de esos nuevos problemas son gravísimos. Lo que le estamos haciendo al planeta, de lo que no voy a hablar hoy, para no deprimirlos, pues pensando eh, en ustedes decidí sacar esa parte. Pero lo que estamos haciéndole a la cadena de la vida en el planeta es, es riesgoso, por decirlo menos. Seleccioné tres, tres que tienen que ver con la, el problema de las adicciones, el problema del desempleo y el problema de las migraciones. Eh, si vamos a hablar en serio, el problema de las adicciones lo vamos a tener que discutir mínimo regionalmente, no podría yo entender que no hubiera de Canadá hasta la Patagonia, de Alaska hasta la Patagonia, una discusión completa, por lo menos. Idealmente debiera ser el mundo entero el que plantee y revise el problema de lo que está pasando. Lo que está sucediendo en muchos, casi tendría yo que decir, en todos nuestros países. Es extraordinariamente grave. Y me refiero a la incorporación de jóvenes al asunto de las adicciones, y me refiero a la incorporación de sectores eh, no tradicionalmente afines a esto, y me refiero al caso de los países de todos los continentes, y me refiero, por supuesto, a los sistemas de producción, de distribución y comercialización de las drogas que generan crimen, que generan violencia, que generan muertes que no deberían registrarse. Me refiero a todo este problema. Y me refiero a que eh, este asunto y cómo lo hemos abordado no está dando ningún resultado. Por el contrario, crecen las adicciones, crecen las economías basadas en eh, el, el crimen organizado que maneja. Estos temas y asuntos, y por supuesto, crece la violencia, crece la inseguridad, y en todas partes del mundo se nos está descontrolando. Ahí están algunos datos que saqué para ustedes de cómo se está incrementando el consumo de opiáceos, de cocaína y de marihuana, que ya el crecimiento de la marihuana en el consumo es relativamente menor porque la base es extraordinariamente extendida. Crece más el opio porque la base de la que se crece es todavía relativamente eh, pequeña. Dice la Comisión Global de Políticas de Drogas que la guerra contra las drogas generó extensas consecuencias negativas para las sociedades en países productores, en países de tránsito y, por supuesto, también en los países consumidores. Un día tendremos que hacer un alto en el camino. En materia de desempleo, bueno, lo vemos, el modelo de desarrollo que tiene el mundo no es el adecuado. Por cuarto año consecutivo, el desempleo en el mundo se incrementó alrededor de 6%. En 2011 tuvimos, se estima 197 millones de desempleados en el mundo, y eh, la cifra será todavía creciente, eh, eh, lo es respecto de la de 2007 en 27 millones, pero va a, en un año, va a crecer el desempleo en el mundo, eh, por lo menos otros 3 millones, vamos a tener 200 millones de desempleados, y estas son las cifras de lo que se refiere a las personas no ocupadas. Cuando uno revisa eh, los eh, tipos de eh, trabajo informal, de las economías informales en muchas partes del mundo, eh, cuando uno revisa el subempleo, cuando uno revisa el empleo realmente muy mal pagado y sin ningún tipo de prestación social, uno se queda todavía mucho más... Mucho más preocupado. Y el problema no es solamente de crecimiento económico. Puede crecer las economías, pero tengo la impresión de que también el modelo laboral en el mundo tiene que ser revisado porque están pasando cosas como está pasando con el otro de los temas que seleccioné para comentar con ustedes, el de las migraciones. Son varios cientos de millones de personas, más de 200 millones de personas que han salido de sus países en el mundo, en todas las regiones, y normalmente las razones por las que sale la gente, pues son porque en sus lugares de origen no están, no encuentran las condiciones para estar, por muy diversas razones. A veces son razones económicas, a veces son razones de identidad, a veces son razones de... Creencias religiosas o de otra naturaleza a veces son francamente persecuciones y en ocasiones son guerras, guerras civiles que se establecen y que hacen que la gente tenga que salir. De hecho es eso: la, falta, la pobreza, la falta de empleo, la violencia, la inseguridad, lo que origina parte de la de los Asuntos relacionados con la migración. Y estos problemas, pues, generan tensiones entre países. Me imagino, quiero pensar que a veces pasa así, ¿no? Que generan problemas en las agendas bilaterales, puntos de discusión, a veces, ¿verdad? Se llega a presentar ese caso. Yo quiero eh, terminar casi con un tema que me preocupa mucho y me preocupa porque, por supuesto, tengo una responsabilidad como rector de una universidad. la universidad de la que yo me siento muy orgulloso de ser rector, de ser egresado, de ser profesor de esa universidad, la universidad nacional autónoma de méxico. tenemos más de 300 mil estudiantes en nuestros distintos sistemas. el nuestro es un sistema muy descentralizado pero es de cualquier manera es una universidad muy grande eh, cada vez que salgo al extranjero me preocupo mucho me preocupo mucho porque si no estoy y pasa algo qué tal que se dan cuenta que no estando yo allá se manejan mejor las cosas ¿no? se vuelve un verdadero un verdadero riesgo pero me preocupan mucho los jóvenes la población del mundo, ya lo decía yo, hoy es una población mayormente joven. La población del el continente americano, de la región de las Américas, es todavía una población joven. En la OEA, en la tarde, daré el dato, lo comparto con ustedes. Para América Latina, la mediana de la edad de su población no llega a 28 años. En Japón... Se acerca ya a 45, que es el país que tiene la mayor esperanza de vida, la mayor longevidad. Hoy la demografía todavía es muy importante para el mundo entero. Hay que aprovechar esto porque eso, ese bono, comillas, que llaman los demógrafos, ese bono demográfico, se puede convertir en un pagaré poblacional en relativamente poco, poco tiempo. Y son los jóvenes los que están entendiendo menos qué estamos haciendo los adultos con su mundo hoy y con su mundo un poco más, más adelante. Eh, decía que el 23% de la población mundial tiene entre 12 y 24 años, son esos 1.600 millones, y este mundo o no da esperanzas o manda mensajes. Muy contradictorios. Hablamos del humanismo. Y muchos de estos problemas a los que he hecho referencia pretendemos ignorarlos. Preferimos no saberlos. No suenan demasiado duros. Parecería que es responsabilidad de quién sabe quién, que lo haga a Ban Ki Moon. Eso no, no, yo ni quiero saberlo, no me, no me importa. ¿no? Eh, y qué es lo que lo que está pasando? Bueno, está pasando en muchas partes del mundo. Ya pasó en los países árabes. Pasa en Estados Unidos. Pasa en México. Está pasando en España. Está pasando en Chile. Está pasando en Grecia. Está pasando en muchos en muchos sitios del mundo. Y ha pasado en otros momentos. Pasó en China. Se acuerdan de del problema que tuvo China hace qué son 15 años o la plaza de Tiananmen, ¿no? Por ahí así debe ser. Eh, este, bueno, pasa eh, y da la impresión de pronto que a muchos de nuestros gobernantes tampoco quisieran verse todavía presionados por este, este problema. Y el problema de los jóvenes pasa por la educación, y el problema pasa por el empleo, el problema pasa por su falta de identidad, aunque parezca mentira. Pasa por muchas cosas. Pasa por este asunto de los valores que estamos transmitiéndolos en donde hablamos y lanzamos un mensaje, pero en la realidad se contrasta con un panorama un panorama diferente. Por ejemplo, el asunto del desempleo en los jóvenes. Es mucho más probable tener un joven desempleado que un adulto desempleado y esto pues no digo claro, estoy actuando en contra de mis intereses. Pero pero por supuesto que no debería ser así. En todo caso, quienes ya eh, hemos tenido posibilidades, deberíamos estar más claros que tenemos que dejárselas a los jóvenes. Yo me comprometo con ustedes a que en menos de 30 años dejo mis responsabilidades y ya en manos de los de los jóvenes. La directora de UNESCO ha resumido, creo que notablemente, el, el tema cuando dice se debe dar a cada persona joven, hombre o mujer, la oportunidad de tomar parte en el proceso de toma de decisiones que conforman nuestras sociedades y que determinarán su futuro. Quiero concluir diciendo algunas cosas. Primero, reiterar el tema del humanismo. Los seres humanos tenemos que regresar a la esencia de los seres humanos. Sí, es maravillosa la tecnología, estoy en favor de ella. Es maravilloso el adelanto que tenemos gracias a la ciencia. No solo creo que debemos mantenerlo, hay que seguirlo impulsando, pero no podemos perder la noción de lo que somos. Somos seres humanos y de pronto parece que se nos, nos olvida. Y se nos olvida incluso poniendo en el centro de las políticas públicas a los seres humanos. El problema no es manejar la macroeconomía como algo que está en el espacio virtual o en el universo exterior. La macroeconomía, las finanzas públicas, la salud financiera de las naciones tiene que tener como centro de aplicación a los seres humanos y a todos. Y de pronto nos ha parecido que es muy oportuno que todo sea competencia, que los estados tengan poca presencia, que se deje a los mercados como si los mercados fueran diosas que fueran maravillosas y que fueran a ordenar. Y yo de pronto he descubierto que los mercados tienen nombre y apellido, que son algunos poquitos seres humanos. Yo conozco algunos de los mercados mexicanos. Yo digo que no son mercados, son supermercados, ¿no? Este, eso vaya, no podemos ignorar que son seres humanos los que resultan afectados por esas, esas decisiones. Y el Estado, los Estados nacionales tienen un papel muy importante para no resolver todo, por supuesto que no, pero sí para corregir muchas de las deficiencias que no resuelven de ninguna manera, que no van a resolver, por ejemplo, en lo social, los mercados. Pero tienen que ser Estados con una visión. Social. Para mí, el problema de la desigualdad es clave, o el mundo resuelve el problema de esos enormes contrastes y brechas, y de verdad, yo no quiero que presionemos hacia abajo, yo quiero que jalemos a los que no tienen realmente posibilidades, y por supuesto que la ciencia y la educación son elementos centrales para reducir las brechas, para reducir las diferencias. Las universidades son componentes indispensables en las economías de nuestros países, forman recursos humanos, son pilares para la innovación y la productividad y eh, los estados nacionales deberían aprovechar todavía más eh, esas, esas posibilidades. Eh, Mientras no hagamos muchos de estos cambios, vamos a seguir viendo protestas, a veces porque no hay democracia, tenemos todavía muchos países que carecen de elementos democráticos en su organización gubernamental, pero también en los países que viven regímenes democráticos hay inquietudes y hay protestas. Soy uno de los muchos que piensan que tenemos que hacer grandes cambios en el modelo de desarrollo y soy uno de los que sostienen que hay una enorme necesidad de que los seres humanos nos planteemos así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades, tenemos deberes y yo creo que estos deberes debieran quedar explícitamente señalados en una carta de los deberes de los seres humanos en el siglo XXI. Yo no sé si la conferencia, esta, la plática, eh, reúne las condiciones que podrían haber ustedes esperado. Lo que sí sé es que una vez más hice uso del atributo de los académicos de acabarse el tiempo para que no le pregunten. Muchas gracias. <laughs> bueno. bueno, muchas gracias, doctor Narro. Eh, siempre, pues, muy interesantes sus palabras, su intervención. Para nosotros nos da mucho en qué pensar. Eh, si usted lo permite y le da tiempo, pues creo que hay unos 20 minutos para hacer algunas preguntas y entrar. 45 preguntas, dice Lázaro, no sé. Pero este, uh, aquí hay los preguntones del, de los corresponsales mexicanos, <laughs> que nos dará mucho gusto. Rubén de Notimex y eh, Jaime y Gregorio pero también queremos darle oportunidad al público en general. Quizás vamos a... a Rubén empieza y no sé si algo del público y así variamos, ¿no? Rubén, por gracias. favor. Uh, uh, Rubén Barrera de la Agencia Notimex, y Gracias al Centro Wilson por hacer esto posible. Eh, quisiera uh, ir al último punto que usted tocó en su presentación, los jóvenes. Eh, prometo que no lo vamos a torturar con esta pregunta. Pero quisiera conocer su, su, su valoración sobre lo que México está viviendo en este momento, este, eh, haciendo de lado eh, cualquier tipo de etiqueta política, eh, este, este movimiento eh, inesperado, sorpresivo de los jóvenes, que de alguna manera además parece haber eh, eh, roto con viejos tabús en, en el ámbito educativo al enlazar universidades privadas con universidades públicas. Y que de alguna manera eh, nos remonta un poco remonta un poco a lo que pasó ¿no? en 68, el 68, quizás el último gran movimiento estudiantil que vivió México. Desde su, per desde su perspectiva, eh, eh, lo que está pasando con estos jóvenes, esta suerte de despertar, es algo positivo, es algo que debe quedarse ahí como una semilla que debe de, cre de, de crecer. Sí. Eh, a ver, Rubén, gracias por la por la pregunta, yo lo he dicho así en México. Yo prefiero, y de verdad eh, que, lo, que lo digo con plena convicción, yo prefiero ver a un joven que protesta, a un joven que vive sin esperanza, que vive sin ilusión, que vive con demasiada incertidumbre. Entonces, ese es mi, mi planteamiento de entrada. Segundo... A mí me parece eh, que es absolutamente explicable lo que está pasando en el caso de México. No decidí expresamente no tocar temas nacionales por, por el momento delicado que estamos viviendo eh, y preferí tener un enfoque mucho más global. Comenté que México no está fuera de esa escenografía del mundo a la que me referí en muchos sentidos, podría ejemplificar muy bien parte de esos, de esos momentos. Eh, yo tengo la, 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 la impresión de que eh, mientras tengamos un uh, régimen en donde se puedan hacer libremente las expresiones, me parece que las cosas están muy bien. Eh, las condiciones de, de México en 1968 y en 2012 son absolutamente diferentes. Yo honradamente creo que no hay un paralelismo en, ningún, en, en este sentido y por otra, por otra parte, porque México vive una transición, a lo mejor ya muy larga en su democracia, pero vive condiciones democráticas diferentes, eh, eh, y eh, la, la protesta se da por otras, por otras razones incluso. Eh, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con el proceso electoral que está viviendo el, el país. Eh, hay, hay causas diferentes, honradamente lo digo, pero yo veo que cuando se da ese tipo de expresiones que se pueden dar en las democracias, tenemos que decir qué bueno que se pueden dar, qué bueno que se pueden registrar. ¿Alguna pregunta de este lado, del público en general? Si no, le doy la palabra a Jaime Hernández de El Universal. Doctor, bienvenido. Eh, la primera pregunta, usted habló de la pérdida de los valores que le preocupa, principalmente los valores cívicos, y en esto sí yo le quiero preguntar, de forma directa, ¿usted cree que la clase política en México ha estado a la altura de las circunstancias, pensando en los jóvenes, pensando en todas las carencias que tienen sobre todo y que les afectan a ellos. Y una segunda pregunta, si me, si me lo permite, y aquí sí le voy a pedir que asuma su responsabilidad y que se moje un poquito y que opine desde su punto de vista qué tendría que cambiar en un mensaje dirigido a quienes contienden hoy por la presidencia en México. ¿Qué tendría que cambiar para que las condiciones, sobre todo en educación, sean mejores que las que son, que serán, están dadas hoy. Sí, con mucho, con mucho gusto, Jaime, me refiero a las dos preguntas. La, la primera, eh, mire, yo no me siento capaz de decir si la clase política mexicana ha estado a la altura o no. Yo no, no, no podría ser yo. ¿Quién soy yo? tendría que decirle a usted para que yo pueda calificar a la clase política. Yo le puedo decir que nos ha faltado, a mi entender, que se tomen algunas, algunas decisiones, pero también tengo que decir y reconocer, es muy fácil decir lo que se tiene que hacer a juicio de uno cuando uno no está con, con toda la, la información para tomar las, las decisiones y las determinaciones. Yo no rehuyo el que... México tiene que hacer cambios y que los hemos dejado pendientes por mucho tiempo, a mi entender. Y yo no rehuyo tampoco decir que claro que le toca a los políticos, y es a todos, ¿eh? no me estoy refiriendo a algunos cuantos o a un partido, no. México tiene que entender, o en México tenemos que entender, que los grandes cambios... Se tienen que acordar por todas las fuerzas sociales, por todas las fuerzas políticas. Y que en esos acuerdos tiene que haber una presencia, una participación y una discusión también de quienes no tienen una tarea o una función estrictamente política, pero que pueden y deben aportar. Y me estoy refiriendo a los sectores sociales, al sector privado. Tiene que haber un gran acuerdo nacional para resolver muchos de los de los problemas. Ahora, su segunda pregunta, ¿qué tiene que cambiar? De nuevo, yo le puedo dar un punto de vista. A mí me parece que México tiene que hacer un gran cambio en materia de educación, por ejemplo. Por supuesto, estoy convencido y tiene que haber un gran cambio integral. No es cambiar el tema de los planes de estudio en la primaria o en la secundaria. No es el problema de echarle la culpa al magisterio. No es el tema nada más de los recursos financieros. No es un asunto exclusivamente de nuevas tecnologías. No es el tema solo la preparación de los docentes o los sistemas de evaluación. Es que es todo. O nos planteamos en el país una reforma completa o vamos a estar no cumpliendo con nuestro verdadero cometido. Doctor, Pero no es nada más la educación. Yo sostengo que el sistema y el modelo de desarrollo económico y social del país, de mi país, de México, tiene que ser ajustado. El modelo ya dio mucho de lo que podía dar ha tenido cosas que son benéficas, pero no resuelve todo. México ha cambiado mucho, el modelo tiene que cambiar, tiene que ajustarse. Doctor, ¿cuáles serían los lineamientos o los uh, el contenido de una reforma integral de educación? Y usted mencionó algunos, pero digamos cinco o seis puntos que serían claves para una reforma profunda de la educación en México. Sí. A ver, tendríamos que en mi opinión, revisar muchos de estos temas que yo apuntaba. Eh, las condiciones de los, de los escolares. Por supuesto que si no tenemos escolares que tengan las condiciones requeridas para aprender, pues va a ser muy difícil que podamos enseñarles. Entonces, me estoy refiriendo a condiciones socioeconómicas de los niños. Si un niño llega a la escuela sin haber tomado alimento, pues va a tener una enorme diferencia con el niño que sí llega en buenas condiciones. Entonces, tenemos que pensar en los escolares. Son los sujetos centrales. Hay que pensar no en que queremos enseñar, sino en que queremos que los niños aprendan, y los jóvenes aprendan, y los universitarios aprendan. Entonces, ese es, un, ese es un tema. Dos, en la otra parte del binomio esencial siguen siendo los maestros. Tenemos que voltear a los maestros y tenemos que reconocer los problemas que tenemos en muchos sentidos y a los que no me voy a referir otra vez, aunque me quieran torturar ustedes. <laughs> este... Pero tenemos que verlo. Tercero, tenemos que ver la parte de la infraestructura. Buenos escolares, buenos profesores requieren también de ese ambiente para que se desarrolle adecuadamente la enseñanza. Y eso quiere decir muchas cosas. La infraestructura esencial, sí, por supuesto, pero quiere decir también todo lo que gira alrededor de lo que puede apoyar la enseñanza materiales, planes de estudio, tecnologías de la información y de la comunicación disponibles, acceso a bancos de datos o bibliotecas virtuales o presenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una revisión de cómo están entrelazados nuestros niveles de enseñanza en el país. Todos los que estamos en el nivel... Eh, inmediato superior, nos quejamos del inferior. Tenemos que hacer una revisión completa de la educación preescolar a la educación superior de nuestro país. Tenemos que ver el problema del financiamiento. A veces se piensa y se llega a sostener que hay una inversión muy grande. Sí, es muy cuantiosa, pero no es suficiente. Es muy importante, pero no alcanza. Tenemos que finalmente ver los problemas de cobertura y, por supuesto, y en, en todos los niveles, pero en particular en la educación superior, el problema de la calidad. Espero haber por lo menos apuntado algunos. Vamos a tener tiempo para tres preguntas más. Una acá, luego Gregorio, que fue muy paciente, y luego atrás el señor... Perdón, pero... Eh, estamos llegando al final, así que. Yolanda Sánchez, una parte de la carencia de valores es la carencia de valores importados. El copiar lo que se hace en otros países con la idea de que al copiarlo vamos a ser más desarrollados o nos ven a ver más desarrollados o más modernos. ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades y del país para enfrentar este problema? Eh, me encanta cómo lo planteó usted, Yolanda. Me parece que efectivamente de pronto nos parece que eh, para ser modernos, para ser desarrollados, entre comillas, tenemos que tomar lo de cualquier sociedad desarrollada eh, y no importa si es lo correcto para una sociedad que es distinta, que tiene percepciones y valores diferentes. Eh, yo creo que tenemos otra vez que hacer en el mundo una gran discusión, vaya, tenemos que hablarlo, porque yo no creo, honradamente, que todo sea un asunto de producir más. ¿Qué vamos a hacer o de producir para los que hoy, solo hoy, pueden adquirir? ¿Qué vamos a hacer con los países emergentes con poblaciones gigantescas como China y la India sin quisieran cambiar su modelo de vida, su estilo de vida, hacia uno mucho más tipo occidental, déjenme ponerlo así? ¿Va a aguantar este mundo? ¿El planeta aguanta? Y tenemos derecho a decirles ustedes no, carne no coches, vehículos, automóviles, no, porque contaminan. Yo, yo, yo tengo la impresión de que el mundo tiene que hacer un alto y tiene que plantearse este tema de los valores y la ética laica, la ética cívica, la responsabilidad de las universidades. Para mí es fundamental. Yo, y yo no estoy, no estoy seguro. De que estemos haciéndolo tan bien como deberíamos estarlo haciendo. Yo creo que estamos actuando de manera insuficiente en esta parte. Y yo creo que lo que está pasando es esta, con nuestros, con nuestros jóvenes, es que reciben esos mensajes contradictorios: discurso en un sentido y acción en una diferente. Yo creo que tenemos que formar a los jóvenes en algo que tenga más consistencia, que sea más congruente, pero que puedan ellos ver que no solamente en las aulas o en las clases o en las discusiones se da, sino que está extendido en la sociedad. Yo honradamente creo que no estamos haciéndolo bien en las universidades. Y que tenemos también que hacer cambios importantes en ese, en ese terreno. Creo que el cambio educacional es eh, mucho más probable que tenga éxito. Gregorio. Doctor. Luego. Bueno, mucho gusto de saludarlo. Eh, yo le quiero preguntar esto: eh, ¿en qué medida la explosión demográfica que pescó seguramente el sistema educativo mexicano? Eh, con pocos recursos insuficientes para atender a toda la población infantil llevó a la simplificación educativa para evitar que muchos estudiantes se quedaran por ahí rezagados. y en qué medida eh, en esta simplificación se perdieron asignaturas como civismo, por ejemplo, que ayudaba a dar cohesión a, a la sociedad en la sociedad que inspiraba el nacionalismo, la solidaridad, el respeto, la honestidad. ¿En qué medida todos estos problemas se han traducido a la larga en corrupción, en la búsqueda del dinero fácil sin estudiar y, y lo que estamos viendo ahora? Sí, eh, yo creo, Gregorio, que tiene usted razón también. E ese es otro truco de los académicos, darle la razón a los que le preguntan. Y entonces <risa> ya. <risa> ya. ya. Hoy estoy revelando varios de los, de los secretos, eh, pero no, honestamente creo que tiene razón. Y me parece, de pronto digo, pero ¿cómo no pudimos prever en el caso de nuestro país muchas de las situaciones que nos pasaron? Era obvio que si extendíamos la educación elemental, la primaria, iba a venir una ola de demanda en el nivel de secundaria pues créanlo o no, no necesariamente lo planificamos. Y si aumenta la secundaria, pues va a venir la demanda por el bachillerato. Y ahora que hemos acordado, y yo soy de los que han dicho que bueno, que constitucionalmente va a ser obligatoria la educación de bachillerato para dejar de ser un país de secundaria, México tiene 8.4 años de educación promedio. Es muy poco en el mundo y en la sociedad del conocimiento. Se necesitan por lo menos, por lo menos tres años más. Hay países que tienen cuatro años más que nosotros como promedio de educación de su población. Entonces, México tiene que hacer un gran esfuerzo en ese, en ese, en ese sentido. Qué bueno, pero cuando veamos lo que va a pasar, no nos extrañe que nos demanden masivamente educación universitaria. Es lo que va a pasar. Por eso ahora tenemos que correr en paralelo los dos modelos. Primero, sí, la explosión demográfica, el cambio de la demografía y la ampliación de la base educativa nos ha generado parte de los problemas. Yo prefiero esos problemas de calidad heterogénea pero de ampliación de cobertura inicialmente. Ahora, no todos los problemas, no cambiamos el civismo o suprimimos el civismo por razones demográficas. No, yo tengo la impresión que es otra vez, suena como que eso es del siglo XIX, como en la sociedad moderna civismo. No, 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 vamos a hacer otra cosa. Eh, y yo creo que es fundamental. La educación elemental requiere que a los niños se les eduque no solo en cosas de información, de datos, de actitudes, de conductas, de valores, de lo que importa, lo que usted está diciendo, la honestidad, la solidaridad, la lealtad, el amor a las de pronto nos pareció o parece que ser nacionalista es, ay, oye, qué cosa tan fea, ¿no? Tener amor a la bandera, pero ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Tú no eres ciudadano del mundo? Y con, voy a hacer una confesión, Gregorio. A mí me gusta mucho, por supuesto, soy fanático de los Pumas para que no vayan a publicar ustedes otra cosa, pero me encanta el béisbol. Ay, sí. Me encanta el béisbol. Y cada vez que yo voy a, tengo la oportunidad y ahora lo, mis torturadores no me van a dejar ir a ver a los Nationals no, contra alguien. Pito, pito. Ahora que están ganando además. Ahora ya son que un están buen ganando después. ¿verdad? Ellos ya no se acuerdan, pero, pero yo seguía a los senadores de Washington claro, como sí, uno de los equipos, sí, sí. aunque me confieso fanático de los Yankees. Pero déjeme. <laughs> sí, lo sabía, lo sabía que no era políticamente correcto decir eso aquí. Pero déjeme decirle: a mí me, me, me parece que cada vez que he ido a un partido de ligas mayores, cantan el himno nacional de los Estados Unidos con mucho respeto, a, viendo a la bandera. Y en el séptimo inning sí, sí. hacen una expresión la también: segunda, la, la, segunda. la segunda expresión. Me parece que es correcto. Y no por eso quienes van al béisbol dejan de ser ciudadanos del mundo. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer, en el caso de nuestro país, una revisión de esos contenidos, de esa enseñanza, pero sobre todo, ligar la teoría, que no es tan fácil, con lo que pasa en la práctica. ¿no? Ser congruentes y consistentes. Le pregunto. Permití la, la última pregunta. Ojalá sea breve porque no queremos perder, excedernos okay. demasiado. Eh, doctor Narro, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, yo soy Enrique Olivares. Eh, soy de Monterrey, pero aquí estudio en VA en BA in Georgetown. Y tengo una pregunta desde un punto de vista un poco global para no, tor para no torturarlo. Este, <laughs> eh, me gustaría saber cuál es su punto de vista. ¿Dónde encaja todo esto que estuvimos viendo de problemas Globales, en, eh, que, on, que ahondar un poquito más en el, los modelos económicos y cuál es el papel del gobierno y, y también, muy importante, de las instituciones en cuestión de, por ejemplo, vivimos una crisis en donde quizá nos dimos cuenta que por desregulación desde hace algunos años eh, incrementó muchísimo el poder que tenían ciertos eh, jugadores económicos, dices eh, los grandes bancos, etcétera. Entonces, ¿cómo encaja eso en el papel mundial de concentrar ciertas industrias o las industrias? Habló usted de ustedes mercados y supermercados. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál es su punto de vista de eso? Sí. Eh, ¿Cómo ve si me vuelven a invitar. Con mucho gusto, ¿Por ¿eh? Bienvenido. No, porque Cuando es una guste. pregunta muy, 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 muy amplia. Voy a tratar de, de, de decirlo. Hemos pasado en estos asuntos que a veces se dan, tanto en los regímenes políticos como en las ideologías, en las formas de organizarse de los seres humanos, en estas cosas medio pendulares que van buscando puntos de equilibrio. Eh, hemos pasado de creer en los estados omnipotentes a pensar en los mercados que resuelven todo. Ni, en mi opinión, y yo no soy experto, no estoy calificado, lo digo, aquí sí lo digo en mi calidad de ciudadano del mundo, en, no, no, no creo que ni uno ni otro tengan la razón. Tiene que haber libertad, yo estoy en favor de las libertades, por supuesto, pero defender las libertades quiere decir también defender las de los demás, no nada más las mías. Y tiene que pensar uno en los derechos que tienen los demás y en las formas que podemos desarrollar para que tengamos menos diferencias, menos desigualdades. Para mí, de verdad, que uno de los grandes retos de la sociedad humana en su conjunto es ese, el problema de cerrar la brecha de la desigualdad, que es, a mi entender, simplemente inaceptable, éticamente insostenible y además humanamente muy peligrosa, porque es la fuente de muchos de los, de los problemas. Y entonces, entre gobiernos, instituciones fuertes, pero que protejan los derechos de las personas, los derechos humanos, entre elementos de las economías de mercado que se puedan dar, pero con planificación eh, gubernamental y estatal en muchos sentidos. Aquella frase de alguien de la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues me parece que es simplemente terrible. Y lo que a veces no se dan cuenta, o no nos damos, me pongo en primera persona del plural, no nos damos cuenta los que tomamos decisiones, es que esas decisiones afectan a los demás y que a veces son tan delicadas que afectan en el largo plazo, no nada más en el mediano o en el corto plazo. Entonces, yo, yo, yo creo que... No teniendo la respuesta a su, a, su, a su pregunta, porque no la tengo, pero lo que sí tenemos que hacer es, insisto, ponernos a revisar y diseñar los cambios de fondo y hacerlo no solo en la educación, sino hacerlo integralmente en el país. Yo deseo, espero, quiero que quien resulte la presidenta o el presidente de México, quien resulte electo pueda emprender muchos de los cambios que el país requiere. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Narro. Eh, creo que tengo la impresión que con otros 24 horas no hubiéramos acabado con todas las preguntas, pero les invito a darle las gracias al doctor Narro por su presentación, conferencia. También agradecer a Andrew Seeley y a Lázaro Cárdenas por su apoyo el día de hoy. Muchas gracias.